voy a decir esto rápido, estoy delante de la puerta, tengo esto y simplemente voy a pintar la puerta. Y lo estoy diciendo rápido porque me estoy cagando, les estoy explicando qué pasa en el baño y qué voy a hacer en el baño porque se me sale el sorete. Bueno gente, mientras cago les explico que voy a pintar esa puerta. No sé si la vieron, pero está hecha mierda, después se la voy a mostrar mejor. Y quiero hacer algo diferente, no sabía qué pintar y se me ocurrió hacer un meme. No sé por qué, gente, no pregunten cosas que ni yo sé. Pero la cuestión es que hice una encuesta en Instagram, en Twitter, en todos lados, y todos dijeron que pinta Mike. Obviamente va a haber gente que no esté de acuerdo con que pinta Mike, pero me importa un huevo porque voy a pintar a Mike igual, ¿eh? Tu opinión en este momento, en este lugar, conmigo cagando, no importa porque las pinturas ya están compradas, la decisión ya está tomada y mi cerebro ya lo analizó. Bueno, compré muchas cositas para hacer estas cosas porque el arte no se hace solo. Un pincel, porque yo digo, la puerta es grande, necesito un pincel grande. Compré esta pintura y de este color va a ser Mike. Díganme si este color no grita Mike. Otro pincel y un rodillo. Qué emocionante, es la primera vez que agarro la pala en mi vida. Voy a contarles un pequeño story time. ¿Ven esto que están acá? ¿Ven esto que están acá? Seguramente se están preguntando qué carajo es. Yo me pregunto lo mismo. Un día me levanto, mi mamá dice la puerta está rota, cosa que no recuerdo, y pegó esto, que no sé dónde sacó ni qué es. Y dije, no mamá, esto no lo quiero. Y lo empecé a despegar. Me dijo, no, no lo saques. Y desde ese día nunca saqué esto. No sé qué tan rota estaba la puerta, porque yo recuerdo y la puerta estaba bien. Ahí voy, gente. No está rota, para mí no está. Igual hacía falta pegar esto, como que no pega con mi cuarto ni en pedo. Mi cuarto es blanco, lila, rosa. Bitch. Explícame, mamá, en qué momento pensaste que esto era buena idea. No estaba tan hecha mierda. O sea, sí, esto parece mierda de tortuga, pero hay cosas peores en la vida. Pero tampoco para tanto, mujer. Sé que no suelo hacer esto en el canal, pero voy a hacer un tipo de ritual porque pintar una puerta no es una boludez. Yo comparto cuarto a veces con mi hermana. Me van a terminar matando todo, cosa que no es la idea. Así que yo voy a hacer como un ritual, una relajación para estar en paz. Estaba viendo que esto no está enganchado con clavos. O sea, es toda una ilusión óptica. En realidad, está pegado. Y me van a matar. Angie, es algo que tienes que hacer. Quedaron dos agujeros, como el agujero de mi pussy y el agujero de mi culo. Esto lo voy a tener que arreglar, ¿saben? Ay, bueno, gente, me di cuenta que me estreso y me amargo la vida con boludeces. Como dejar dos agujeros en una puerta. No para tanto. Me puse a pensar que la gente que recién me conoce y recién entra a mi canal seguramente piensa que Coca-Cola me paga por hacerle publicidad y que no sé, que trabajo con la marca. Y no, gente, ni en pedo. No me dan bola desde que me creé el canal. Desde que me creé el canal estoy con una botellita de mierda y ni me ven, ni me notan. Bueno, ni me importa, no es algo que me amarga la vida y... Pero no, si sos nuevo, quédate tranquilo que esto no es una publicidad. Simplemente me gusta tomar esto y me desestreso tomando esto. No sé por qué, no sé qué tendrá. Tengo un fibrón. Ustedes dirán, ¿para qué un fibrón, Angie, si tenés que pintar? Necesito remarcar a Mike para no cagarla. No piensen que va a ser un Mike chiquitito, va a ocupar toda la puerta. Yo tomando riesgos en mi vida, necesito una foto para guiarme. Tengo la foto acá. No lo puedo creer, chicos. En el momento que yo pinte la puerta, ya sea con fibrón, la cago, ya está. Es como que cagué la puerta. Debo admitir que me quedó más meme que el mismo meme. Obviamente es un boceco, bocejo, boceto. Y está así nomás hecho. O sea, la mano ni me preocupé en hacerlo, nada. Después cuando lo pinte me va a quedar bien porque me voy a preocupar en hacerlo bien. Ahora era como taca, taca, tuki, tiki, to. Y quedó eso. Es que es toda una ilusión óptica esto. Miren, si ustedes lo miran desde abajo, se ve como muy alargado. Y si lo miran desde arriba, se ve como muy chiquito. Y si lo miran del medio, está como bien. Y si lo miran de lejos, me encanta. A mí me gusta, gente. Su opinión no me importa porque en este momento mi mic me agrada.
Me llegó un WhatsApp de mi hermana diciendo, jodeme que vas a pintar eso. Lo siento, sister, ya hice contorno de la puerta y voy a proseguir. Voy a seguir porque ya compré las cosas. Ya compré las cosas, ya mi decisión está tomada, ya mi arte está entrando a mi espíritu, ya hice la de meditación, ya lo procesé y la puerta ya la cagué, así que no queda otra. Debo admitir que no es el resultado que esperaba, pero porque me quedaron con diferentes tonos. Tengo la conciencia y sé que capaz que cuando le dé la segunda mano esto va a cambiar y va a tomar todo el mismo color. Espero, le rezo a Jesús, María, la Virgen de Teresa, porque me infarto. Les juro que necesito procesar lo que acaba de suceder. Porque el dibujo del 1 al 10 le doy un 7, pero que la pintura la cague es como... te querés matar. Así que toda la esperanza de que esto con una segunda mano se calme. Voy a esperar que se seque y voy a pintar, por ejemplo, la nariz, que necesito un verde más oscuro. Voy a pintar los ojitos ahora. El fondo obviamente lo voy a hacer al final. Y tengo sueño, porque son las 4 de la mañana. Imagínate salir conmigo, entrar a mi habitación, acostarte en mi cama y ver eso. Yo me dejo yo misma. De esto les juro que me di cuenta de pedo. No sé si ven, los ojos son lilas o violetas, no sé. Y yo no compré ese color para pintar el ojo. Pero, ¿se acuerdan que dije que compré lila para pintar el fondo? No sé, tengo como un sexto sentido. Así que voy a usar esto para pintar el ojo de pedo. No, es que es en serio. No, esto es preocupante. Seguramente ustedes ven un video mío y dicen, ay, Angie hace las cosas a propósito. Pero yo les juro que yo doy todo de mí. Me estreso, me frustro, todo. Últimamente las cosas me están saliendo bastante bien. Si ven mis videos, no sé, ya no fallo en casi nada. Y no es que fallo, sino que me falta un empujoncito de Jesús para ayudarme a que esto se realice bien. ¿Cuánto hace que no fallo en un video? Un montón. Pero puede haber errores como estos. Es como más meme de lo que tendría que ser. Igual, lo bueno que sea un meme es que los memes son graciosos. O sea, los memes no son perfectos. Y esto no es perfecto. Perdón. Ay, Dios, bendito sea mi familia que vive conmigo. Van a tener que ver esto cada vez que entra a mi habitación. Voy a clausurar mi habitación, creo. Chicos, como que ya está. Es como que ya lo hice, no hay vuelta atrás. Yo sé que con la boca esto va a cambiar. Voy a hacer la boca. Voy a hacer la boca. Necesito concentración. Más o menos a esta altura. Es una línea media chueca. Esto de a poco va tomando forma. Imagínense con el fondo lila. No está tan choto. No me jodan. Háganlo ustedes. Eso. Ustedes me critican a mí porque las cosas no me salen, porque fallan un montón de cosas. Intenten hacer lo que yo hago. Prueben a ver si les sale hacer lo que yo hago. Porque seguramente no les salen ni la mitad de las cosas que yo hago. Así que cierren el culo y antes de juzgar, inténtenlo hacer ustedes. Creo que es momento de pintar el fondo. Una vez que pinte el fondo, me voy a dar cuenta si esto es arte o no. Porque cuando termine de pintar el fondo, voy a hacer contornos blancos, más sombras, etc. Me voy a dar cuenta qué le falta al dibujo. Mientras tanto, contemplemos esta mierda. La primera vez en la vida que voy a usar un rodillo. Con todos los videos de arte que hice al pasar el tiempo, me di cuenta de muchas cosas. Aunque no lo crea, aprendí. Y lo que aprendí es que en estos momentos hay que mantener la calma. Porque perder la calma es lo que te hace perder. Esto no entra, no sé en qué momento pensé que esto iba a entrar. Pero yo siempre soy precavida. Y tengo un as bajo la manga. Un pincel grande. Miren qué lindo color. Hubiera pintado la puerta de todo este color y ya está, no cagaba nada.
Solo me suelo arrepentir de las cosas que hago en mi vida porque pienso que si en algún momento pensé que eso estaba bien hacerlo, era porque era lo que sentí en ese momento. Pero en este momento siento que me la mandé y que cometí el error más grande de mi vida. Yo no puedo creer lo que hice. Y encima hasta que a mí me den ganas de tapar lo que acabo de hacer con una pintura negra o con lo que sea, van a pasar 80.000 años. Y ustedes dicen, bueno, pedir a tu papá que te lo haga o alguien. ¿Quién carajo me lo va a hacer? ¿Mi papá me lo va a hacer? Mi papá no me va a escuchar, mi papá me va a decir, jodete pelotuda. Es la primera vez que me da vergüenza mostrar algo en un video. No es que fallé, o sea, sí fallé, pero es un asco esto. Es como que es un... Se lo voy a mostrar porque se lo tengo que mostrar, o sea, ya que pinté la puerta así y la cagué y mi puerta va a quedar así y lo hice para un video, lo mínimo que tengo que hacer es mostrarlo. Sí, chicos, así es, así me quedó la puerta. Bueno, la idea era tapar el velasquito mal hecho porque no esperé que la pintura se seque y se hizo un desastre. Y miren lo que acabo de hacer, o sea, capaz a usted no le gusta, pero para mí esto es arte. Acabo de tapar con un verde el velasquito y quedó chorreando. Y después en esa mancha voy a escribir mi nombre, pero quedó como re artístico para mí. ¿Saben qué es lo más traumático de todo? Que yo ahora me voy a dormir, estoy acostada como ven. Y miro para adelante y lo primero y lo único que veo... es lo siguiente. Vení, mi mamá. Mami. Mami. Vení. Entré a la pieza y miré la puerta. ¿Qué? Me encanta. Me gusta dormida, ¿no? No, me encanta. Muy linda. Mira, yo sé que sos mi mamá y todo lo que hago te va a gustar, pero... Muy original. Me encantó. ¿Vos sabés quién es ese? ¿Sabés quién es? Sí, Mustaine. ¿No es Mike? No. ¿Vos sabías que yo estoy dormida? Sí, me di cuenta, como para que te guste esto. Pasaste, me encantó, muy lindo. Salí de la mochila. Salí de la mochila. Fuera. Fuera de la mochila. Si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo.